Para este tiempo que comenzamos el Salmo 116, los primeros cuatro versículos nos dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Tengamos un tiempo de oración de invocación delante de nuestro Señor para pedirle al Señor en este tiempo especial su presencia. Los invito a que estemos orando juntos. Dios Padre y Madre, Creador de la vida, que viniste en Jesús a renovar la vida, sopla ahora de tu Santo Espíritu para hacernos uno, para hacernos cercanos a pesar de las distancias, para hacernos unidos por tu presencia en cada casa, para unirnos y reunirnos. Como el salmista, nosotros también te invocamos cada día y en esta hora te invocamos en forma especial. Invocamos tu presencia, clamamos por tu presencia y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Más adelante el Salmo nos dice: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto, hablé. En este tiempo especial que estamos viviendo, nos planteamos también el darle gracias a Dios por cada cosa que vamos descubriendo. Darle gracias a Dios, no solo porque podemos cuidarnos, sino también porque podemos aprender y podemos conocer. Gracias, Señor, por tu presencia constante. Gracias porque aprendemos a estar con nosotros mismos. Gracias porque la naturaleza respira mejor en estos días y hasta vemos menos contaminación. Gracias porque nos haces más pacientes. Gracias porque nos haces más solidarios. Gracias porque nos das tiempo para charlar por tantos y diferentes medios. Nos das tiempo para charlar con quienes no teníamos tiempo. Gracias porque nos permitís cuidarnos unos a otros. Amén. Algo glorioso Dios tiene para mí. Algo glorioso Dios tiene para mí. Está llegando, listo, esperando. Algo glorioso. Hemos confiado en su poder y aquí reunimos.
Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero, aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó, ¿qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta, poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho. Pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿qué falta de comprensión son ustedes? ¿Y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Amén. ¿Qué tal, hermana, hermano? Deseos de paz y de bendición en este día domingo para tu vida. Desear que este tiempo siga siendo tiempo de comunión, comunión con la palabra, comunión con el mismo Espíritu de Jesús,
en este tiempo de culto tan especial a la distancia, pero unidos en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Y brevemente compartir una reflexión que está fundamentada en el texto que acabamos de leer del Evangelio de Lucas, tan conocido, que es el relato de los caminantes de Emaús, y que nos cuenta sobre este peregrino desconocido que llega a la vida de estos caminantes que van desilusionados, defraudados, desesperanzados, y que hablan y dialogan desde su propio malestar, desde su propia incomprensión de los hechos ocurridos, sin poder comprender la realidad profunda de lo que habían vivido, pero también profundamente sumergidos en esta desesperanza. Una reflexión que tiene que ver con que ellos habían esperado todo de este Jesús, y con la muerte de Jesús todo se había ido. Pero caminantes que caminan sin haber oído a las mujeres, quienes ya habían dado aviso de que eran testigos de la resurrección de Jesús. Son catalogadas en el texto, las mujeres cuentan cosas locas de que ha resucitado de entre los muertos. Y Jesús se acerca para que puedan compartir con Él dónde están, qué les ocurre, dónde está el nudo de su problema, y los escucha incansablemente durante todo el camino. Comparte con ellos la palabra, pero también en un momento determinado es invitado para sumarse al encuentro en el hogar, para compartir algo de comida, para compartir la mesa tendida. Y allí es que se va a dar esta profunda conversión de los caminantes de Emaús. Conversión que tiene que ver con que sus ojos podrán ver porque estaban enceguecidos. Y su corazón finalmente va a arder en la profundidad de la palabra que es oída, en la profundidad del encuentro con el resucitado. Quédate con nosotros, que ya se hace tarde, es el pedido de los discípulos a Jesús. Y es allí donde va a ocurrir, una vez más, el encuentro profundo con Jesús, que llama, convoca y provoca la esperanza para su pueblo. Y la misión va a nacer una vez más de la palabra y también de la mesa tendida y el pan partido. Esta es la iglesia peregrina para este tiempo, la iglesia que es impulsada por la fuerza del Espíritu, la iglesia que es vivificada por el poder del Espíritu, para comunicar, para compartir que hay esperanza posible, que otro tiempo es posible y que otro mundo es posible, porque Jesús ha resucitado. Y la iglesia, nosotros como iglesia, como parte de la gran iglesia, como una expresión de la iglesia, tenemos el gran desafío, pero también la gran responsabilidad de acompañar a nuestra gente y a nuestro pueblo en este proceso de contar sus historias. Y que al contar sus historias, contar sus dolores, sus desesperanzas, el resucitado se haga vivencia plena en medio de esa realidad. Que Dios nos acompañe, que Dios nos contenga y nos sostenga, para que en Jesús tengamos esperanza para ser compartida, y que el mismo Espíritu de Jesús nos anime y nos fortalezca ahora y siempre. Amén. Hey.
¿Cómo se recupera la esperanza? ¿Se puede ayudar a una persona a recuperar la esperanza? ¿Qué caminos podemos seguir los que estamos comprometidos en anunciar y contagiar la buena noticia de Jesús? ¿En qué puede consistir la ayuda ante estas preguntas y muchas otras? Oremos a Dios. Dios y Padre nuestro, en este tiempo en el cual para unos se nos presenta o se presenta más difícil que para otros, te pedimos por la labor y los esfuerzos de aquellos y aquellas que trabajan en cada puesto, en cada lugar, en cada tarea, por su obligación y compromiso asumido. Que tu presencia esté con ellos en sabiduría, en entendimiento. Por aquellos que trabajan en obras de misericordia y de amor, para que a través de ellos tú manifiestes tu amor. Cuida y bendice a nuestros ancianos, adultos mayores, abuelos y abuelas, padres y madres, que puedan tener sueños de esperanzas y no pesadillas. Por nuestros jóvenes, para que sean visionarios de un mundo mejor. Por nuestros niños y niñas, que tal vez mucho no entienden de cómo se mueve el mundo. Por los enfermos y enfermas, afligidos y afligidas. Por los que están solos y solas, que tú los hagas sentir familia. Por el cuidado de nuestros hogares, para que podamos tener creatividad y alejemos con ello la desesperanza, la amargura, el desánimo, la tristeza. Llénanos de fe, de paciencia, de sabiduría. Dios nuestro, enlaza nuestros corazones para que aún en el aislamiento podamos sentirnos y sabernos comunidad. Que arda en nuestros corazones al compartir y recordar tu palabra. Al recordar tu accionar y tu vida, que al compartir tu presencia nos alimente, nos aliente, nos fortalezca, nos consuele, nos anime. Señor, que cada día crezca nuestra fe en el resucitado. Te lo pedimos, Dios nuestro, en el nombre de Jesús. Amén.